Hola, qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videito del día de hoy, jueves 13 de mayo. Estoy de vuelta en mi cuenta de Windows, la cuenta principal. Vamos a ver qué ha pasado porque llevo ya este, algunos días sin jugar. Veo que acaba de aparecer un nuevo evento el día de hoy y bueno, empezamos con Desafío de Héroe. Nos dice que para poder entrar a este desafío al cual ya muchos de ustedes han de haber participado, hace falta alimentar a nuestro dragón de la Emperatriz. Pues vamos a alimentarla. Me pide un mínimo de nivel 4, pero conociendo el evento seguramente necesitaremos hasta un nivel. 40. Por lo pronto yo lo subo hasta el nivel 20, que es el nivel necesario para poder despertar el elemento que aparece ahí. Listo. Ah, perdón, me faltó uno. Ahí está, 20 y pueden ver que un nuevo elemento está listo para ser desbloqueado. Eh, creo que no hay mucho que hacer. Simple y sencillamente seleccionas el dragón, le das por aquí en la parte derecha, despertar y aparece que por solo 750 mil de oro podemos despertar este elemento. Lo despertamos, quedan 24 horas. Anteriormente, uf, es cierto. No se puede. Eh, aquí, Ronald, ¿qué pasó? Platícame. Según yo, me des. Decía Ronald, ya lo puedes alimentar, no tienes que esperar, pero parece que sí tendré que esperar 24 horas para poder seguir alimentando. Qué bueno que lo alimenté hasta nivel 20 para poder jugar un ratito y empezar este desafío de héroe. Mientras tanto, bien hilado es el evento que tenemos de gastar gemas. Gastan tantas gemas como puedas para ganar fantásticas recompensas. Yo le voy a dar participar porque aunque no participes recibirás el mínimo de una gema. Y si completas estos hitos hasta 750 te regresan 250 gemas. Así que creo que está bastante bien, pero regresemos al evento de desafío de héroe. Aquí está el primer eh, dragón disponible para pelear un dragón de nivel 4. Eh, tenemos un solo elemento contra un solo elemento, pero dragón 20 contra dragón de nivel 4, pues fácilmente le puedo ganar. Sin un minutito tengo que esperar, mientras tanto creo que lo puedo llevar por aquí a subirle sus habilidades. En este caso ya no será a mi dragón de... Eh, ¡Ay, caray! Se me fue el nombre, linaje, así es, y me voy a ir a buscar el dragón de... En esta ocasión un dragón de tipo legendario, de nivel 20, que fue nuestro dragón de la emperatriz. Por aquí debe de andar 22 22 22 20. Aquí empiezan los 20 y por aquí, aquí está mi dragón de emperatriz. Vamos a desbloquearle este en solamente dos minutitos. Eso sí lo podemos hacer. Está despertando un nuevo elemento. Estamos subiéndole el elemento de eh, legendario. Por aquí esperamos 10 segunditos. Es lo que nos piden para ir a la batalla. Este es mi campeón. Ahora se llama Faro. Y pues vamos a atacarlo. Este eh, en los otros les estoy poniendo el número de dragoncito. No recuerdo qué número alcancé con el dragón de la emperatriz, pero le iré poniendo ese numerito también. Bueno, pues aquí estamos listos para atacar un dragón de nivel 4, aunque sea el tipo de divinidad, contra un dragón de, de nivel 20. No tiene nada que hacer. Ahora vamos a esperar dos minutitos mientras seguimos con el videito avanzando bien hilado. Veré en qué gasto mis gemas y mazmorra eterna. No he. Eh, avanzado todavía le damos aquí reiniciar comenzamos y pues bueno vamos a ver qué es lo que me piden qué es lo que tenemos por hacer y tenemos que derrotar a tres dragones con un solo golpe y derrotar a cinco con un ataque normal pues empecemos con los normalitos pues bueno, esto lo dejamos para más adelante. Pueden ver que ya tengo aquí algunas cuantas piedras de paso. No tengo al dragón de alce en esta cuenta ni en la de Android. Así que espero tener un poco de suerte. Aunque para ser jueves, mil piedritas de paso, pues sí que estoy bastante atrasado. Así que espero ganar eh, por lo menos algunas fichas de mazmorra. Porque pues el dragón de alce lo veo complicado con tan poquitas piedras de paso. Pero bueno, vamos a intentarlo en cuanto podamos. Aquí le damos clic y eliminamos otro dragón con ataque normal, listo ahí seguimos, vamos a dejar la, la mazmorrita por un ratito, ya la vimos y recordarles nada más que el dragón de alce está disponible como dragón de la semana en la mazmorra y el dragón de hamburguesa en las ofertas especiales por 999 fichas de mazmorra, si te interesa pues ahí lo puedes conseguir, ascenso de freija, bueno pues ya nada más nos falta eclosionar a nuestro fantástico dragón de freir y pues le quedan 5 horas 31 minutitos, así que tendré que hacerlo en el siguiente videito, por lo pronto tenemos ya aquí el dragón de árbol que lo podemos colocar me manda para acá pero yo lo quiero mandar a la cámara de dragones para hacerle espacio ahí terminar el cruce actual entre dragón de planta y dragón de galleta vamos a intentar nuevamente el cruce mensual y lo estoy repitiendo porque simple y sencillamente no tenemos eventos que me estén pidiendo un cruce tampoco tenemos por aquí eh, ya tenemos al dragón del licántropo y pues bueno vamos a repetir ya que un dragón de este tipo pues nos da bastantes puntos eh, cuatro horas no es el dragón de emperatriz bueno pues avancemos ascenso de freija en un ratito más eclosionamos a este dragón eh, ucha de cerdito me la voy a perder híjole no he hecho ni los concursos de grabados eso sí que está muy mal eh, ya pues por ahí me perdí algunos puntos por lo que no podré participar en el evento de tablero y pues ni modo, ¿no? Así es este jueguito. Mientras tanto pues avanzamos y ganamos unos cuantos ornamentos, solo espero no perderme del dragón eh, porque si sí dejé de jugar no recuerdo si dos o tres días, lo cual es muy raro en mí, pero así pasó. Y bueno, todo por darle a la cuenta de Android. Vean, aquí ya voy un poquito retrasadón. Eh, espero echarle ganas y no quedarme atorado en ninguno de estos eh, batallitas. Aquí el dragón de rey y gema de lirio están aquí atacando. Voy a hacer lo mismo. Eh, bajamos la salud. ¡Wow! No le bajé suficiente. Creí que lo pude haber eliminado. Vamos a ver si con esto es suficiente. Perfecto. Y si no lo elimina el poder del dragón, lo eliminan las secuelas. Excelente. Dos batallitas completadas. Vamos a atacar a uno de mis dragones favoritos. Dragón de Leo, tamaño familiar. Que dice que me quiere ganar. Tiene los mismos elementos que Ra, si mal no recuerdo. A excepción de que este es divino y este es legendario. Pero eh, fuego y luz sí que los tiene. Le atacamos con luz para dejarle una secuelita. Y listo. Se va por quemadura. Ganamos premios. Me dice completa más eh, cofrecitos. Eso haré. Y ahí tenemos un grabadito de tipo raro. El, el grabado de Chi está súper bien. Y aquí dos dragones de fantasía y un dragón de amarillo. Zona me quieren ganar, no lo van a poder lograr porque tengo una excelente combinación de dragones y listo. ¡Wow! No bajé mucho a Amazon, creí que lo iba a eliminar, pero ahorita lo eliminamos. Listo, ahí está eliminado y aquí también ya está eliminado. Perfecto, todo completado y hemos completado aquí. Les digo, no tenemos todavía el detalle, pero vamos a ver, faltan 19 días: eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uf, hasta apretadito llegar hasta el final, espero lograrlo. Y bueno, ahí está eh, concurso de grabados, asedio de clan. Creí que ya se había terminado. Entré a Windows y perdón, en Android. Y vean cuántas gemas me regala mi clan y no había ya evento de clan ahora resulta que aquí sí que lo tenemos eh, la verdad es que en Android hay bastantes fallas siempre de los eventos de clan pero bueno eh, vamos a ver qué se puede hacer aquí te atacamos reembolsadito qué excelente mientras tanto tengo acá eh, mi teléfono por un lado atacando en Windows atacando en Android como que a mi teléfono no le llega la señal de internet y se traba pero aquí en la cuenta de Windows sí que estamos haciendo bastante daño qué pasó ahí me sale con que no Ataca tanto. Venga, 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 eso. Daño crítico. Ah, hazme puros críticos, por favor. Aquí atacamos y reembolsado. Qué excelente. Vaya, vaya. Vamos aquí bastante bien. En Android, la verdad es que vamos perdiendo y por mucho. Aquí no me he dado cuenta, pero me imagino que podemos ir igual dependiendo de cómo estemos. 4 millones, 6 millones a 1.3 milloncitos. Entonces vamos bien. Déjenme ver si en el evento de clan, por aquí, vamos a ver. Eh, que, ay, no sé ni qué agarré, que salió volando. Ay, me volvió a meter a donde mismo. Vamos a ver mejores clanes. Por ahora eh, vamos en la posición 23. El jugador más valioso de este clan es Porto Dragón. Que lleva 361 mil puntos. Yo no llevo ni 100.000, me imagino. 35 mil. Qué vergüenza. Venga, a echarle ganitas porque quiero aumentar mi puntaje. Ah, caray, se me fue el banner. Bueno, ahí estamos con misioncitas. Tengo todavía bastantes, pero aún así vamos a conseguir. Esta es bastante sencilla de realizar, simple y sencillamente acariciar dragoncitos, no nos cuesta nada, eso está súper bien y ahí está, listo, creo que hemos completado. ¡Ah, caray! Pues no, que no tenía alce. <laughs> Vaya, aquí lo tengo y creí que no lo tenía. Qué barbaridad. Y yo pues, peleándome por conseguir alce. Bueno, una noticia adicional. Ya con tantos dragoncitos perdí la cuenta. Ahí está mi dragón de blando. Qué bonito que le pusimos Rick en el evento pasado. Y Morty, que es el dragón de mineral. Por aquí tenemos al dragoncito de eh, vívido. Me gustan mucho sus colores. No me gusta el diseño. Me gusta, me encanta. Bruja del bosque. Este que sí. Sí que sí. Y Dragón de Mora, que hemos ganado. Recuerdo, no en la tartamanía. Venía en la tartamanía pasada, pero luego habíamos ganado desde antes. Y bueno, ya, oh wow. Mi eh, árbol eterno de la fruta está lleno. 1.28 milloncitos de comida. Dime si no conviene comprarlo. Y aquí compramos o adquirimos 15 mil de comidita en las tareas diarias. Me regreso, eh, reclamo y seguiré haciendo batallitas para eh, ganarme estos fantásticos puntos. Perfecto. Pues ahí está el. Eh, se, Asedio de clan, si mal no leí, por aquí estaba chateando el clan, pero vean, está en griego, emperador se nos fue de clan. Dice: Hola, yo soy español, los que puedan hablar conmigo se los agradezco y pues aquí lo que dicen es que si hablen en inglés por lo menos o en griego vaya que vaya 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 venga ahí están los eventos de esta semanita espero que te estén gustando piensa en qué gastar tus gemas y si no sabes ahí te dejo un videito para gastar tus gemas de hecho la recomendación número uno pues es justamente este tipo de eventos gástate ahí para que recibas de recompensa eh, 250 gemas. Le hemos desarrollado la habilidad y ya se me había olvidado que estaba en el evento. Eh, vámonos, desafío de héroe, atacamos. En esta ocasión son dos dragoncitos de nivel 4. Todavía estamos a buen tiempo para eliminarlos a los dos. Sacerdotisa y dragón de chapuzas, de chapucero, no me acuerdo cómo se llama. No, no es chapuzas, chapuzas es handyman. Y listo. Recuerda que al final alcanzas y ganas esta recompensa. Dragón de prado, ya lo tenemos, pero aún así, pues lo voy a conseguir. Mira, el

dos minutitos y podemos regresar eh, estábamos con el asedio ganando estas misioncitas que están relativamente sencillas ya vimos eh, el, la torre de grabados que vamos un poquito atrasado y el pase de maestro de dragones estoy esperando abrirlo hasta el final no tengo nada realmente que me interese de momento adquirir así que estoy haciendo puntos y nos quedan nada más y nada menos que 18 días 16 horas bastante tiempo por lo pronto eclosionamos al dragón de un dragón de explorador y lo colocamos en el eh, en la cámara de dragones para luego, o cuando, ah, wow, está llena la cámara, ya no me dejó subir más. No he recolectado mi oro, vamos a recolectar todo mi oro. Perfecto. Y podemos eclosionar un dragón más, guadañita de nivel 1, eh, con elementos de eh, sombra y metal. Y mira, ya no me dejó. Pero sí podemos poner otro huevito, excelente. Los que hemos ganado de eventos pasados, en este caso, pues podemos poner al fantástico dragón de astrólogo, Pangu o o bien el dragón de oráculo, vamos a eclosionar astrólogo, y un día, dos horas, es lo que me dice que espere, mientras tanto, pues también no hay misiones de cosechar comida, yo recolecto toda la comida, y después me la gasto, espero mañana tengamos un evento de gastar comidita para entrar ahí, venga. Ha pasado un minuto apenas y bueno pues ahí está y pues hemos ascendido al dragón de el emperador eh, o emperador ya no sé ni cuál dragón es pero vean cuatro piezas de este material me parece bien para un dragón que ya tengamos repetido entonces ahora vamos a ascender nuevamente a algún dragón de tipo épico eh, o sí aquí por ejemplo este este que está aquí de metalito o este este se va. Y lo ascendemos para que nos traiga algunos materiales de recompensa. Mientras tanto, voy a abrir mis ruinas. Eh, o los cofrecitos que he encontrado en las ruinas. Mientras pasan 30 segundos. Para eh, ir ganándome esos puntos. Yo creo que voy a liberar al dragón de cronos y eclosionar al dragón. Que nos hace falta para completar a Freya. Venga, aquí estamos con el primero y. Eh, vámonos con el segundo. Yo creo que ya con esto es suficiente. Vámonos al evento. Nah, ya. A ver, a ver, a verlo. Ahí está. Uno más, uno más, uno más. Venga, ahí está. Estamos listos para avanzar. Cerramos esta ventanita. Nos vamos por aquí. Desafío de héroe Está lista la batalla. Tres dragones de nivel 4. No lo puedo alimentar. Eso es mi. Eh, ahí lo estoy deteniendo. Pero ya le estoy subiendo la habilidad. O también le puedes poner grabaditos para que su ataque mejore. Por ahora es suficiente. Tres dragones de nivel 4. No le hace nada entonces estamos bastante bien hasta que termine de, eh, de alimentar al dragón quiero intentarlo una vez más eh, mi amigo Ronald dijo que sí podía ah, caray yo no puedo alimentar al dragón necesita terminar este eh, ascenso antes que antes que lo, lo hice eh, hasta nivel 20 lo hubiera hecho ahorita y me hubiera quedado en problemas tres minutitos faltan para esto, y estábamos con esto de aquí. Eh, reclamamos un poquito más portón de la calavera, reclamamos palacio ancestral y reclamamos, por supuesto, guarida de magma. Todas eh, con oro comida, pero nada de gemas. ¿Qué pasa, mis amigos? Regálame, mis amigos de Game Love, regálame unas gemitas, por favor. Listo, y vamos una vez más. Excelente. Ahí estamos ya completando eh, tenemos eh, todo lleno, todo listo para eh, soltar a Kronos. Sí que sí, voy a desatar la furia de Kronos para eh, poder eclosionar de una buena vez este dragón y concluir con el eh, evento o el ascenso de Freja que estaremos viendo en un momentito más por aquí vamos a buscar a los mensajes y regalos me fue amigos tenemos seis mensajitos 64 regalitos reclamamos todo y los mensajes me dicen ayoria me invita a dioses ancestrales y también a ustedes los invita a mis amigos quien quiera participar adelante es un excelente clan Félix dinamita eh, gonzalín me mandan Legna adrián y por aquí ayoria nuevamente la invitación que expira en unos cuantos minutitos pues estamos aquí eh, mandando regalitos para Maestro de Dragones, Sariel, Scorpion 84, Selena M, Veneno BR, Fénix Dinamita, Adrián, estos dos que me mandaron regalitos también, Sara, Emma, Fernando R y Franco. Tengo una solicitud de visita que haga a Franco. Eh, me dice, soy Franco, que te mandó Soli en el clan. Vamos a ver qué clan tenemos por aquí. Voy a ver el perfil. Y me dice que es de Argentina. Ah, y me dice que... Ah, No me dice que tiene a ChronoChunk E, pero está en Crono Gladiadores. Eh, no sé si eres tú, amigo Franco, quien me manda. Vamos a visitar, eh, vamos a ver si tenemos algún otro Franco, pero por lo pronto avanzamos aquí tranquilamente, regresando un poquito de lo que me dan en forma de regalitos. Por aquí vemos que no hay más Francos. Me voy directamente a la F. Eh, vamos a ver por aquí. Y por acá. Porfa, si alguien pide una visita, por lo menos confirmen si son ustedes, porque después me quedo con la duda de que piden visitas y pues ni siquiera sé si los visité o no. Eh, muchas gracias a quienes confirman con su comentario que la visita fue realizada con éxito y eh, pues gracias también por compartir que así fue. Bueno, pues visitamos a Franco, jugador de nivel 79 con 100 o... 178 dragoncitos. Podemos ayudar con su creadero y con su cueva de cruce. Vemos a riñe, al ribereño en el creadero y no tenemos más ayuda. Por lo que podemos ver, tiene caparazón de tortuga desbloqueado. Tiene por aquí esta roca polar también desbloqueado con hábitats de divinidad. Y dice que aquí está Chang-e. Así que probablemente sí es el Franco que nos pedía que lo visitáramos. Porfa, confírmanos con un comentario, Franco. Y bueno, es lo que encontramos en este perfil. Ya vimos que forma parte del clan Crono Gladiadores y. El líder es Master Subs. Franco, te puedes unir a algún clan con más gente. Y también dile a Master Subs que en lugar de crear un clan, se venga a otro más poderoso. Mejor dragón Apolo de nivel 36. Bueno, ahí está la visita pendiente. Ahorita regreso a dar más regalitos. Por lo pronto, desafío de héroe. Ya me estoy tardando, así que vamos avanzando. Yo creo que el videíto relacionado con desafío de héroe lo haré más adelante. Eh, ya más a detalle con él, pero hemos estado avanzando bastante bien. Por lo pronto, desataremos al buen cronos para que nos ayude a completar el dragón de Freja de una buena vez. Cuatro minutitos y pues, ¿qué más tenemos? Creo que es todo, mis amigos. Esperaré que pase este minutito para... Eh, simple y sencillamente utilizar eh, el tiempo de Cronos que está listo para ser ejecutado, disparado, lanzado, llamado, provocado. Eh, puedo, mientras, hacer la batallita de misiones. Un minutito nada más en lo que hacemos esto. Eh, venga, 19 minutitos de video llevamos. 18, perdón. Derrota tres dragones con un solo golpe y derrota dos dragones con ataque normal. Venga, ahí está el ataque normal y venga, aquí atacamos. Venga, 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 venga. Eh, ahí está, podemos derrotar el dragón con el ataque normal que nos están pidiendo. Y por cierto, mis amigos, les debo saluditos, siendo un poquito atareado en el trabajo, pero y también desconectado un poco del juego. Pero ya estoy aquí de vuelta, activo. Y pronto, pronto me compraré mi tarjetita de Android para poder hacer ahí unas partiditas también. Claro que sí, con gusto. Y listo, ¿qué pasó aquí? No hemos derrotado otro dragón, ya solo me falta uno con ataque normal para completar esa misión. Y listo, aquí lo estamos logrando en este mismo momento ahora la nueva misión es realiza ocho ataques débiles bueno lo dejo para el rato y regresamos aquí 35 segunditos una pausa Listo, terminó el tiempo y pues para aprovechar al máximo a Dragón de Cronos una hora, le damos clic, pude haber esperado más, pero venga, le, lo desatamos para eclosionar, insisto, a mi Dragón de este de aquí, Dragón de Freyr, venga, Cronos, haz tu magia, desata la furia y reduce los contadores en seis horas, por favor. Qué chulada de Cronos. Ahí está aleteando sus alas. Pues claro, ni modo que sus pies, pero eh, aleteando y perfecto. Vean, desciende y a esperar dos días más para volver a utilizarlo. Pero por lo pronto terminó el cruce actual y vean qué chulada de dragón. Quiero corroborar algo antes, mmm, a ver si es cierto. Miren, en hábitats me parece que ya no puedo comprar hábitats de divinidad. Me dice que está al máximo. Yo entendería que si eclosiono este dragón, que es mi dragón número 618, tengo derecho a un hábitat más pero vamos a ver si eso funciona tal cual así que admiren este chulada de huevito excelente dragón de eh, freir dragón de divinidad 300 puntos de temporada dragón nuevo 400 puntos de coleccionista elementos agua y luz lo podemos colocar no tienes hábitats star donovan para colocar este dragón Qué barbaridad, tenemos muchos inocentes, tenemos muchos por acá, muchos por allá, eh, por aquí. Déjame ver si puedo mover alguno a la cámara de dragones. Híjole, híjole, estamos atorados. Pues, ¿qué les digo? Por aquí había un planta que lo puedo mover a los hábitats de planta, a los hábitats de luz tal vez. Uf, todo está lleno. Pues entonces, <laughs> ¿qué fue lo que desocupé eh, por aquí? Vamos a ver este. Agua, planta, mmm, tiene que haber un vacío tal vez disponible, pero no tengo dragones de vacío, dragones de luz, ya vimos que tampoco, dragones de tierra y agua, que tampoco. Ay, no puede ser, no puede ser. Eh, alguno de metal debe estar disponible. Eh, vamos a ver, metal y sombra, por aquí hay metalitos, ¿sí? Me imagino que este, si hay un hábitat de sombra disponible, para allá lo vamos a mover, mover. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno, pues tendré que deshacerme de alguno de mis dragoncitos de metal eh, o de... Ah, la, 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 no sé de cuál, no me decido. Alguno de guerra, por ejemplo, ¿Qué? ¿cómo podemos ver eso? Bueno, me, de, me tendré que deshacer de algún dragón repetido. En esta ocasión los ordenamos por nivel, eh, los vemos por rareza de tipo común y vemos nuevamente por nivel. Vemos ahí, por ejemplo, este dragón de árbol, más opciones, visitar dónde está. Creo que no me va a dejar venderlo así nada más. Vamos a ver. Eh... Vamos a ver. No, no lo puedo mover. Entonces, pues sí. Me voy a deshacer de uno de estos dragoncitos de guadañita de nivel 10. Donita, muchas gracias por participar. Te vamos a vender por 5.750 de oro. Y con esto podríamos mover o sacar un dragón de aquí. Eh, vamos a sacar preferentemente a otra donita de estas. La ponemos aquí. Y podemos traernos del hábitat de divinidad. Déjenme ver dónde sería lo mejor. Aquí está este dragón. Vamos a mover este. Lo mandamos para acá. A la cámara de dragones. Y ahora sí. Ahora sí podemos colocar este dragón. O la otra era comprarme el hábitat de divinidad. Que les decía. Vamos a ver si es factible. Si se apareció. No. Ay, no me deja construir más hábitats de divinidad. No entiendo por qué eh, me dice para coger dragones hasta la capacidad tanto hábitats máximo 201, 215. Tengo oportunidad de comprar, pero no incrementó mi capacidad de hábitats de divinidad. Qué mal. Creí que subiría conforme adquiera más dragones. Bueno, pues lo vamos a colocar justo aquí. Ahí está ascenso de Freja. Completado, consigue estos dragones antes de que se acabe el tiempo. Nos quedaban 3 días, 15 horas, pero aquí está. Enhorabuena, has conseguido, completado el, el evento Ascenso de Freija y has conseguido esta fantástica recompensa. Perfecto, pues le doy a reclamar ¿no? de una vez antes de que pase algo diferente. Y bueno, 3 días, 15 horas le queda para quien no lo haya conseguido todavía. Ahí está disponible. Has conseguido un nuevo dragón, 400 puntos de coleccionista. ¡Qué genial! Excelente, pues bueno, en los puntos de coleccionista ahí la llevo. Hace rato. Que no subo dragones, podríamos ver en otro videito cuánto sube, 504 mi posición, parece que sigo subiendo. Eh, y bueno, pues aquí en los amigos estoy en el 19. Eh, con esto he rebasado a Víctor C, a Blue U, a Dona y a varios. Eh, Las Gamer sigue subiendo en el número 15, José por acá, y bueno, pues ahí estaré compitiendo. José Javier creo que está bien en el número, número 4, y pues ahí andamos, ahí andamos buscando ganar. Y pues concluimos el. A ver, vamos para acá. Este no eh, se ve afectado por el, el dragón, hasta donde yo sé, por Cronos. Así que, pues, mientras aprovechamos el avance. Listo. Voy del, voy del tingo al tango, mis amigos, pero eso es lo que pasa. Me me gusta hacer todas las misiones y me voy moviendo conforme van saliendo aquí hemos completado una batallita más no sé si tienen número de batalla pero aquí dice no no hay eh, cinco minutos y podemos completar la siguiente batalla eh, también tenemos aquí esto que ya fue completado le subimos un nivel más y ahí le seguimos tenemos este completado y pues lo ponemos intentamos nuevamente en esta ocasión el cruce de dragón de la Emper le damos cruzar y tenemos que tenemos 12 horas y 47 minutos nos tocó un dragón de naranjita y mira que tuve suerte porque galleta no tiene desarrollados ningunos elementos pero bueno recogemos comidita que está lista eh, por aquí completamos misión de clan Ah, me pide oro de los hábitats, entonces termino de recoger toda la comida disponible por 6 horas y la, la ponemos nuevamente. Todas mis ruinas están nuevamente habilitadas para ser cobradas, y parece ser que es todo lo que tenemos para el día de hoy. Y si no fuera suficiente un dragón de divino, entonces dime qué onda. Si tienes dudas o preguntas del juego, algo que te gustaría que mostrara en el videito, porfa, no dejes de decírmelo. Y para cumplir lo que dijimos, eh, también este dragoncito sería el número 618 de la cuenta así que vamos a ponerle ese nombre mejor 618 listo ahí está el número 618 y ya iré viendo qué otros dragones he conseguido pues parece ser que es todo lo que tenemos el día de hoy, un videito largo eh, con bastantes cosas por hacer, no me quiero ir sin enviar más regalitos a mis amigos porque pues, siempre me hacen favor de enviarlos, Alejandro, Alfred, Almafer, Anastasia y muchos otros. No hago mucho caso de repente de los días que llevan sin jugar porque me pasa que... Eh, a veces están mal, a veces hay quien está jugando y me dice que no ha jugado. Por eso, por eso, por eso. Si faltaste tú de regalito, pues porfa, déjame un mensajito. Con gusto te lo mando. Legna fue una de las que me mandó regalito, así que con gusto se lo regresamos. Y pues Pedro Franco de hecho ya no estaba jugando en esa cuenta. Me dijo que la perdió, la borró, no recuerdo, pero pues ya no está jugando ahí. Que le avisara el clan, por cierto, y no había avisado. Pues bueno, mis amigos, creo que es todo lo que tenemos. Voy a estar abriendo los cofrecitos en un ratito más para poder traer más recompensas. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí con este video. Yo me despido, que sigan teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo videito. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Que pasen buenas tardes. Chao, chao.